Hola niños y niñas, estoy muy contenta de que nos volvamos a encontrar. La actividad de hoy se llama a imaginar, adivina, ¿qué será? ¿Saben por qué se llama así? Se llama así porque hoy vamos a ver adivinanzas. Y supongo que tú te estás preguntando en casa, ¿qué son las adivinanzas? Las adivinanzas son acertijos, ¿cierto?, que se escriben en forma, por lo general, de rima. Y nosotros tenemos que descubrir el acertijo, lo que nos están queriendo decir con las palabras. Así que coloca mucha atención a las siguientes adivinanzas que yo te voy a leer y que tú deberás adivinar. Dice así: salta que salta y la colita le falta. Leer otra vez. Dice así: salta que salta y la colita le falta. ¿Qué será? ¡Mira! ¡Una rana! ¡Muy bien! Vamos con la adivinanza número 2. Dice así: negra por dentro, negra por fuera. Es mi corazón, negra madera. Te voy a dar una pista. Es un alimento. La llevan, por ejemplo, las empanadas. ¡Sí! ¡Súper bien! ¡Mira! Es la aceituna. Atención con la siguiente adivinanza, que es la número 3. Doy al cielo resplandores cuando deja de llover. Abanicos de colores que nunca podrás coger. ¿La leo otra vez? Aquí voy. Doy al cielo resplandores cuando deja de llover. Abanico de colores que nunca podrás coger. ¡Sí! ¡Súper bien! ¡Mira! Es el arco iris. Ahora voy por la cuarta y última adivinanza. Coloca mucha atención. Blanco es, la gallina lo pone. Con aceite se fríe y con pan se come. ¡Oye, qué rápido eres! ¡Sí, mira! El huevo. Muy bien, súper bien. Ahora necesito que coloques mucha atención a los materiales que vamos a emplear para esta actividad. Vamos a necesitar lápiz grafito, goma de borrar, sacapuntas, lápices de colores. Cuando tengas estos elementos reunidos, vas a buscar tu libro semilla y lo vas a abrir en la página 108, que tiene las aletas de color anaranjada. En la parte superior de la página vas a escribir sobre la línea anaranjada el nombre del día. Luego, en cada casillero, vas a escribir con números el día, el mes y el año. Cuando hayas terminado esto, solicítale a un adulto que te lea las indicaciones que se encuentran en la parte inferior de la página. Escucha con mucha atención las indicaciones que voy a leer. Escuchar con atención la adivinanza. Descubrir la respuesta y dibujar la solución correspondiente. Ahora voy a leer la primera adivinanza, así que coloca mucha atención. Dice así: brillo en el cielo, soy la estrella más grande del sistema solar y de día luz te doy. ¿Qué será? ¡Excelente! Es el sol. Y lo dibujas dentro del recuadro y lo coloreas. Después le pides al adulto que te lea la siguiente adivinanza y cuando hayas descubierto la respuesta la dibujas en el lugar que corresponde y así continúas con cada una de las adivinanzas que te quedan. Espero hayan disfrutado de esta actividad. Yo desde mi casa les envío pero muchos besos a la distancia. Y no olvides algo muy importante. Cuando hayas terminado
tu tarea en el libro Semilla, pídele a un adulto que le tome una fotografía y se la envíe a tu tía. Y así nosotras podremos saber cómo has trabajado en casa. Nos volvemos a ver en un próximo video. ¡Adiós!